Julio César. Nos escribe nuestro fanpage. No le hicieron publicidad al evento. Qué lástima que hasta ahora nos enteramos de la presentación de las bandas. Samuel Antolini Jaimes. Dice Samuel, Francisco de Miranda fue y es el auténtico precursor de la independencia. Cano nos escribe nuestro fanpage y nos dice, pero bueno, felicitaciones a ustedes, Noti Cúcuta, gracias por brindarnos esta transmisión. Por fortuna las redes y la tecnología nos dan estas opciones. Sí, señor. Desde que Dios nos tenga con vida y haya internet, ahí estaremos llevándole a ustedes transmisiones de este nivel. Este grado de cultura, señores. Un espectáculo hermoso, el de esta tarde acá en la Plaza de Banderas. Saludamos en nuestro fanpage a Jorge Ceballos. Él dice, muchas gracias, Noti Cúcuta, qué bueno eso. Gracias a ustedes por seguirnos. Trabajamos para ustedes. Cierto lo que dice Ciro. Ciro dice, pero compartan todos para que llegue a un universo más amplio. Esa es la idea. Sí, señores, hay que compartir este bello espectáculo que se ha transmitido acá desde la Plaza de Banderas de Cúcuta. Plaza de Banderas ubicada en la parte externa del Estadio General Santander, en donde hemos visto la gloria que ha tenido el Cúcuta Deportivo y las alegrías que nos ha dado.
Samuel Antoline Jaimes nos escribe en nuestro fanpage. Dice Samuel: cada vez que veo un espectáculo de estos, pienso por qué habrán tantos jóvenes que empuñan un arma para asesinar y no un instrumento para construir la paz y la cultura. Los parques de Cúcuta deben ser herramientas para esto todos los domingos. Teatro, danza, poesía, pintura en los parques todos los domingos. Y en muchos años lograremos recuperar a Cúcuta, pero hay que empezar por la cultura y la educación, la poesía y la pintura. Oiga, qué mensaje tan hermoso el que escribe Samuel Antoline Jaimes en nuestro fanpage. Yesid Ortiz López dice: vamos con toda Fumbris y Colgesán. Ciro Cano dice: economía y gestión naranja, eso es. Hay que enseñarle a varios empleados públicos de Cúcuta qué es la economía naranja. Por allá en la Cámara de Comercio de Cúcuta, como que todavía no saben qué es la economía naranja. Ciro Cano dice: Samuel es un buen poeta y pintor. Claro, mejor amigo. Yeslani Peña nos escribe en nuestro fanpage. Ella dice: banda show Francisco de Miranda, Venezuela presente. Y Jorgen Ceballos dice: Jorgen, tenemos que apoyar a las bandas de nuestra tierra, como es la grandiosa banda Colgesán de Villa de Rosario. Dios los bendiga a todos. Sí, señores, apoyar las bandas nacionales y admirar las bandas internacionales como la que se está presentando en este momento, Francisco de Miranda de Caracas. Entregaron mucho para llegar, pero aquí están deleitándonos esta bella tarde cucuteña. Ya llega la noche, pero con una alegría inmensa de haber estado aquí en la Plaza de Banderas observando este bello espectáculo cultural. Deleite para la gente de Cúcuta, bueno, y de las diferentes partes de donde nos están viendo a esta hora.
Andrea Ropero, ella dice, qué bueno que nos compartan lo que no hemos tenido la oportunidad de estar en nuestra bella tierra, norte santandereana, la tierra que nos vio nacer y correr entre las bellas calles empedradas. Victoria Gardica dice, quiero saber si ya se presentó Colgesán, creo que sí. Samuel Antolínez Jaimes dice, gracias Ciro, ya tiene las mejores herramientas para ayudar a cambiar esta ciudad tan maravillosa. Hagamos cultura, construyamos ciudad para construir país. Ajá, alguien escribe, todavía no. Omaira Ropero pone un perrito triste ahí, de emoticón. Escribe Omaira, te extraño mi bella Cúcuta. María Eugenia Córdoba Blanco, ella dice, saludos a la banda Nuestra Señora de Belén desde Bogotá. Jorge Ceballos dice, todavía no. También nos está viendo William Pérez. Saludos a William. Muy bello espectáculo de Francisco de Miranda, desde Caracas, acá en Cúcuta. Yesí López, Yesí Ortiz López, dice, vamos con todas Fumbrisas del Pamplonita. Sí se pueden, son los mejores. Gloria Correa, hombre, esto está pasando muy rápido. Gloria Correa dice, nos perdimos el show de la banda Colgesán. Albeiro Miranda dice, Jorge Ceballos, sí, fue la segunda. Bueno, de todos modos, queridos seguidores y amigos de Noticúcuta, cuando tengan tiempo ustedes pueden reproducir esta transmisión porque ella queda grabada en el fanpage de Noticúcuta. Cuando tengan tiempo ustedes la pueden reproducir para que vean a Colgesán y las diferentes bandas que no pudieron ver porque ya se presentaron. Freddy Álvarez dice, saludos desde Bogotá, el fin de semana nos vemos, buen viaje Freddy. Qué belleza, señores, qué belleza, qué talento el de estos jóvenes. Esto no se aprende de un día para otro, esto es de mucho tiempo de estar en este entrenamiento con disciplina, con entrega, con dedicación. Así se llega a tener un profesionalismo como el que están mostrando estos chicos acá en la Plaza de Banderas de Cúcuta. Muy bien por los hermanos bolivarianos, muy buena representación con la banda Francisco de Miranda de Caracas. William Pérez nos escribe en nuestro fanpage, dice, saludos desde la playa de Belén, norte de Santander, totalmente conectado con Noti Cúcuta. Gracias a William Pérez. Oigan, oigan, señores, oigan este público. Así es. Es el público de Cúcuta el que está reconociendo el talento, el profesionalismo, la calidad de esta banda Francisco de Miranda de Caracas. Ajá, me suena esa melodía, señores, del año 1600. Qué hermoso ver a la gente caraqueña con esta melodía tan colombiana, señores. ¡Qué alegría! Oiga, se me ponen los pelos de... Excelente, se me pone la piel de gallina, señores. Miranda. Muchas gracias. Muchas gracias a la banda Francisco de Miranda por habernos deleitado.
hermoso espectáculo, señores. En nombre de la Junta Directiva, con su presencia. Banda Show. Ciro Cano dice: el Joe Arroyo, sí, señor. Un aplauso para él. El viejo Joe. Otro ícono de nuestra bella patria, de la música, del folclore, de la costa, del Caribe, el Joe Arroyo. Sin lugar a dudas, que las bandas nos han mostrado, bueno, señores, esta tarde, ya inicio de noche. Esto como que ya va finalizando. Bandas, vamos a ver. Nuestra Señora del Valle de Venezuela, Banda Show General Santander, Belén Marching Band, Fundación Musical Brisas del Pamplonita, Comando Especial y la que acabamos de ver, Banda Show Francisco de Miranda, nos han regalado. No se me vayan a ir. De sus espectáculos. No se me vayan a ir. Francisco de Miranda, Venezuela, por favor. No se me vayan a ir, señores.